consuela, esfuerza y alegra. Ayer hemos visto de la mano del maestro Ávila que cuando viene el Consolador, yo no echo de menos a Cristo, porque Él me trae todo lo de Cristo y me espiritualiza. Y eso es lo que hace su soplo, el soplo del Espíritu Santo. Y decíamos que nos iba a exponer San Juan de Ávila cómo el Espíritu Santo es enseñador o doctor, cómo es consejero y cómo es consolador. ¿No os ha acontecido tener vuestra ánima seca, sin jugo, descontenta, llena de desmayos, atribulada, desganada, y como que no le parece bien cosa ninguna buena? Y estando así en este descontento, y algunas veces bien descuidado, viene un airecico santo, un soplo santo, un refresco que te da vida, te esfuerza, te anima y te hace volver en ti y te da nuevos deseos. Amor vivo, muy grandes y santos, contentos, y te hace hablar palabras y hacer obras que tú mismo te espantas. Eso es Espíritu Santo. Eso es Consolador. Que en soplando que sopla, en viniendo que viene, os hallaréis tocado como de piedra imán y con alientos nuevos y obras y palabras y deseos nuevos. Que antes no hallaba destomo en cosa ninguna, todo se estorbaba, todo se enojaba. Ahora en todo hallaréis sabor y mucho contento, en todo os alegráis, todo os enseña. Esto es Espíritu Santo. Y en esa situación psicológica, emocional, anímica, afectiva, física, porque el natural hace su oficio y a veces se mezcla lo orgánico, en fin, todo es orgánico, lo físico con lo psíquico, y nos lleva a una situación de cansancio, como ha dicho él, de desgana de todo, y se han acumulado frustraciones, heridas no bien curadas, falta de aceptación de las propias limitaciones con la alegría que produce la humildad. Y todo eso me ha llevado a un callejón oscuro, y si me mantengo en él, malo, y si salgo, ¿a dónde voy? Claro, todo eso es el espíritu malo, y de eso me quiere sacar el Espíritu Santo, de mis rutinas en la vida religiosa, de mis faltas de generosidad, de ilusión, de mis deseos de novia, de dar gusto en todo al amado, de falta de todo eso, o sea, de esa capa de ceniza que ha cubierto las brasas hasta casi amortiguarlas, pero no matarlas del todo, de eso me quiere sacar el Espíritu Santo y venir y soplar. Y es un vientecico que me refresca y que me renueva. Y sobre todo, suplanta mis gustos por los suyos. Este es el secreto. Que no me muevo ya por mis inclinaciones. Esto es un punto a revisar constantemente en la vida consagrada. Porque si en la vida que llamamos mal consagrada, porque en realidad no es consagrada a Dios más que a mí mismo, si en esa vida yo paso un día y otro, y un año y otro, y una década y otra, moviéndome por mis propias inclinaciones, criterios, gustos, entonces, como decimos, ¿a quién está consagrada esa vida? Sí, será vida consagrada, pero desde luego a Dios no. Para reconsagrar mi vida, tiene que venir el Espíritu Santo, que es el que invocamos en la Santa Misa, en lo que se llama epíclesis,
para que venga y abrace la oblata y para que me abrace y me santifique a mí y me cambie, tiene que venir el Espíritu Santo. Entonces me hallaré con alientos nuevos, obras nuevas, palabras nuevas, deseos nuevos. ¿Y esto quién me lo ha puesto? No es mío, me viene de él. Antes todo me enojaba. Cuidado con esa actitud de queja permanente, de farfullar de todos, de inconformismo habitual, de espíritu de contradicción. Así no se puede vivir. No es que le hagas la vida difícil a los demás, es que uno mismo no puede vivir así. Aun cuando solo fuese por higiene mental, por salud. Y entonces antes todo me enojaba. Y ahora, dice San Juan de Ávila, dos cosas. Dos cosas, vamos a pensarlas un poco despacio. En todo os alegráis, todo os enseña. Un alma pequeña, un alma humilde, un alma que está en el caminito de la infancia espiritual, un alma que no busca más que a Dios, que no tiene contento más que en el contento de su Padre Dios, se alegra con todo y aprende de todo, como un niño. Un niño pequeño, resulta facilísimo suscitarle una sonrisa con cualquier cosa. Está siempre dispuesto a jugar. No tiene preocupaciones. Tiene asegurado el alimento. No se preocupa si va a caer malo, si va a pasar algo. Con todo se alegra. Y un niño pequeño de todo aprende. Está constantemente preguntando. Quiere saberlo todo. Es como una esponja. Todos los ejemplos, todos los estímulos, todos los influjos van configurando su personalidad. Y yo tengo que ser así, de pequeño. Alegrarme de todo y aprender de todo. Una hierbecita, dice el maestro Ávila, os hace dar mil alabanzas a Dios. Esto es el Espíritu Santo. Conmoverse ante una flor o sentir un movimiento de gratitud en mi corazón por lo buena que está ese día la comida, porque Dios me la ha dado y porque la hermana X me la ha preparado. Y la gratitud es doble al Señor, al Creador y a la criatura. En fin, descubrir en todo a Dios. Y esto es una vida llena de alegría. Y ya me pueden venir penas que se quedan muy en segundo plano. Es peligroso el mar que navegamos, es verdad. Es peligroso, es turbulento, es proceloso. Hay oleaje, pero tenemos un piloto que guía con seguridad la nave al puerto y que además sopla. El mismo piloto es el viento que hinche el velamen y hace que la embarcación vaya sin trabajo, dejándose llevar por los vientos favorables, lo mismo que un ave no tiene más que extender sus alas, colocarse sobre una corriente de viento y dejarse llevar. Y esto lo contemplamos en los campos. Estás un rato muy largo, a veces varios minutos, mirando esas aves que, sobre todo donde hay montañas, ¿no? Y extienden sus alas y así pasa mucho tiempo. No se mueven, no se fatigan, no trabajan, se dejan llevar. Por tanto, si me dejo llevar por el viento que es el Espíritu Santo, mi nave va segura, va tranquila y va directa a su puerto. Sentaos en la ciudad, dijo nuestro Señor
a los discípulos, Cristo resucitado, Lucas 24:49, quedaos en la ciudad. San Juan de Ávila dice, traduce, sentaos, o sea, permaneced de asiento en la ciudad. Y ellos responden, ¿para qué, Señor? ¿No iremos a predicar? ¿Qué hemos de hacer sentados? ¿Qué nos falta? Y responde Jesucristo, antes que venga este Consolador, sentaos. ¿Por qué? Porque antes que venga el Espíritu Santo, estamos pesados, todo nos cuesta, caminar nos cuesta, movernos nos es fatigoso, ir al lugar donde nos hemos propuesto nos parece imposible. Es como uno que va no con una arroba, sino con 100 quintales de plomo. Pero cuando viene el Espíritu Santo, los huesos secos toman vida y todo, decíamos el otro día, se alivia. Muchos, dice Ávila, veremos en el día postrero, en el día del juicio, que sus naves iban a naufragar, se iban a hundir y a hacerse pedazos. Y soplándolos el soplo del Espíritu Santo, se salvaron, llegaron al puerto. Y esto se ve, por desgracia, muchas veces al contrario. Almas que cada vez están más pesadas, porque cada vez se han autoabrumado más, cada vez se han metido en más laberínticas complicaciones, egoístas, narcisistas, y no se soportan a sí mismas. La persona que no aguanta a nadie es porque no se aguanta a sí misma. Y claro, la nave acaba hundiéndose. Y quien lo ve desde fuera dice, si esta persona se dejara llevar, empujar, guiar por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu nos resucita y nos da deseos nuevos. ¿Qué más hace? ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Miremos a los apóstoles. Perseguidos, difamados, denunciados, azotados, echados en la cárcel, y salen de allí riéndose, contentos y gozosos por haber merecido aquel ultraje por Jesucristo. ¿Verdaderamente no se compadece esto con unos hombres, el jefe de los cuales se había arrugado y acobardado ante una criadita y eso le había llevado a negar 3 veces a su maestro? ¿Quién ha cambiado así el corazón de los apóstoles? ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Esfuerza, da audacia, intrepidez, coraje. Es que no puedo, Padre, es que esto me cuesta, es que esta vida, es que esta hermana, es que este oficio, es que... Hija, hasta que te echen a la cárcel y te azoten y te persigan como los apóstoles y salgas contenta, ¿de qué naderías hacemos caso? ¿Y en cuántas nos dejamos envolver? Pasamos mucha sed porque nos abrasan nuestras autorreferencialidades. Estar pendiente de mí, aunque sea, o peor todavía, si es en lo espiritual, estar constantemente mirándose, eso te mata de sed. Hay que ir a Jesucristo, que es el que calma nuestra sed, con el Espíritu Santo. El que tenga sed, que venga a mí y beba. ¿Y qué significa beber? Ser consolado,
ser enseñado, ser guiado. Así pues, el Espíritu Santo también enseña, enseña. Dice San Bernardo que unas veces directa y otras indirectamente. Muchas veces el Espíritu Santo te susurra al alma, te inspira. Y esto, ¿quién puede decir que no lo siente? Así como también, ¿quién puede afirmar que siempre lo obedece, que nunca lo resiste? Porque ahí está el gran escollo de la santidad. Resistir al Espíritu Santo. Nos dice San Pablo, no queráis resistir al Espíritu Santo. No le contristéis, no le decepcionéis. Viene con sus inspiraciones, viene, si pudiéramos hablar así, el Espíritu Santo, con sus ilusiones sobre mí y yo las cerceno, como a veces sucede entre nosotros, ¿no? Nos desilusionamos unos a otros. Viene una persona con toda su ilusión y le echo un jarro de agua fría. Pues así hacemos con el Espíritu Santo. Cuando nos enseña directamente, muchas veces, otras le obedecemos, pero no siempre. Y en aquello que Él tiene más interés en que le obedezcamos, que es en aquello precisamente que contraría nuestro natural, porque si una persona es muy piadosa, muy amiga de rezar, y el Espíritu Santo le inspira constantemente a que haga mucha oración y esa persona le obedece, pues esa obediencia tiene mucho valor, tiene mucho mérito. Pero le ayuda mucho su inclinación natural de ser amiga del coro. Pero esa misma persona tiene un juicio propio tan invencible. Y el Espíritu Santo viene constantemente y le inspira rendir ese juicio, callar, no disculparse nunca, ser humilde. Y ahí esa persona ya pelea un poco más con el Espíritu Santo. Total, que Él nos inspira el ejercicio de todas las virtudes. Pero le interesa más que le obedezcamos, y a nosotros también nos interesa más, en aquellas a las que somos más refractarios por nuestro natural. Y eso es lo difícil. Ahí es donde nos estancamos. La desobediencia al Espíritu Santo ahí. Cuando, repito, con San Bernardo nos inspira directamente. Y cuando nos inspira indirectamente, o sea, por boca de otra persona, por boca o no boca, por el ejemplo, por muchos conductos, pero a través de una criatura, de una causa segunda. Entonces, por ese medio, porque la ley de la encarnación hace que estemos supeditados constantemente a mediaciones humanas, porque todo lo humano ha sido divinizado por Cristo. Entonces, por esa mediación, el Espíritu Santo te avisa, te amonesta, te corrige, te endereza, te estimula, en fin, te ayuda, te esfuerza, te consuela. Pero esa mediación humana la tengo yo que tamizar por mi juicio. Bueno, ¿y esta persona quién es? Sí, eso lo dice porque resulta fácil, en fin, nos construimos tantas autojustificaciones para no dejarnos enseñar. Y somos como ese niño pequeño que dice el Santo Padre, que lo quiere su madre llevar en brazos y él patalea, y ni camina él ni deja caminar a la madre para llevarlo. A veces somos así. Las resistencias al Espíritu Santo son así.
no en cosas llamativas, no en pecados graves, porque esto, claro, se nos impondría, pero en tantísimas esquirlas pecaminosas que tiene nuestra condición, primero nuestra condición humana y luego mi condición particular, temperamental, y en todo eso a veces resistimos. Tengamos presente lo del Santo Padre. Déjate enseñar, déjate mandar, déjate sujetar y despreciar y serás perfecta. Enseñar, mandar, sujetar y despreciar por orden, por ese orden, y no han de faltar ninguna de las cuatro. ¿Y esta persona quién es? Y esta, bueno, sí, me lo dice. Bueno, en fin, todo lo ponemos entre paréntesis. Si no es esa persona, si es el Espíritu Santo, déjate enseñar. Destetaos de vuestra voluntad, dice San Juan de Ávila con la misma palabra que emplea San Juan de la Cruz. Cuando Dios quiere destetar al alma, que quiere hacerla ya que empiece a caminar un poco. Y no, no. Ella sigue infantilizada en el peor sentido de la palabra. No de infancia espiritual, sino de inmadurez, de adolescencia espiritual, que es peor. Edad del pavo espiritual. Destetaos de vuestra voluntad, de vuestro propio parecer. Salíos y apartaos de vosotros mismos. Salíos de vuestro natural y de vuestros juicios. Y ahora estalla en esta oración: Señor mío y Dios mío, si vos no sois si vos no nos sois amigo, si vos no me ayudáis, si no me favorece vuestra poderosa mano, ¿cómo podré yo hacerlo? ¿Cómo podré desarrimarme y destetarme y apartarme de lo de acá? Y ayudándome vos, todo lo podré, todo lo haré. No habrá cosa que me detenga, todo lo olvidaré, todo lo menospreciaré y lo echaré de mí. Más quiero, Señor, ser penado por vos que alegre con el mundo. Más quiero llorar que reír, pues tan gran galardón ha prometido Jesucristo. Entonces déjalo todo, hermano. Desteta tu corazón. Apártale de los pechos donde tiene puesto su amor. Piérdelo todo. Pierde tierra para ganar cielo. Adéntrate, dice San Juan de Ávila en otro lugar. Si quieres orar, entra en la mar. Piérdete. Duc in altum. Mar adentro. Pero no, nosotros tenemos que tener siempre controlada la orilla. Siempre cerca una seguridad. Aunque sean seguridades tan ridículas como las que se puede tener en un convento, pero esto que no me falte, piérdete. Y eso te dará una libertad y una llenumbre de Dios. Y te cambiará los gustos tuyos por los de Él. Accende lumen sensibus, infunde amor en cordibus, infirma nostri corporis, virtute firmans perperi. Afirma lo enfermo. O sea, cambia nuestra enfermedad por tu virtud y renuévanos por dentro. El Veni Creator. Yo tomé hace muchísimos años la costumbre, no sé por qué, de ser lo primero que digo del día. Lo primero que rezo del día, después de santiguarme, el Espíritu Santo, el Veni Creator. En la vida de la Santa Marga hay un antes y un después por el Veni Creator. Porque cuando ella está ahí en esa época un poco entrando ya en serio en la vida espiritual, muy en serio, y ya había recibido mercedes, pero no acababa de rematar. Y entonces, después de aquellos jesuitillas tan jovenzuelos que eran Cetina y Prádanos, y los dos se fueron de Ávila,
y la doña Guiomar la ponía en contacto cada vez que se iban con otro, y entonces la puso en mano. Los otros tenían 26 años y 27, 28, y este tenía 30, con lo cual eran todos mucho más jóvenes que ella, pero ella miraba con un espíritu de fe tan grande que eso no le importaba, y además, como eran jesuitas, eran muy preparados. Y unos la dejaban en manos de otro y la llevaron al padre Baltasar Álvarez, que entonces no era todavía nadie, después sería uno de los más grandes místicos de la compañía. Y el padre Baltasar Álvarez le dijo a la Santa Madre que rezara todos los días el Veni Creator. Y rezando ella el Veni Creator, que era tan devota del Espíritu Santo de siempre, y tuvo gracias muy grandes el día de Pentecostés también, como aquella en la ermita de San José de Ávila, leyendo ella el Cartujano, cuando vio el Espíritu Santo en forma de paloma, con las alas de unas conchicas, dice ella, las alas de unas conchicas que daban de sí gran resplandor. Pues reza al Veni Creator y de repente la suspende el Espíritu Santo y le dice, y eso lo fijan la mayoría de los teresianistas como el momento de su desposorio espiritual. Y le dice, ya no quiero que tengas conversación con hombres, sino con ángeles. O sea que el Espíritu Santo cambia sus inclinaciones. Déjate ya de cosas de la tierra, ya a vivir en el cielo. Por tanto, vamos a ponernos así en manos del Espíritu Santo. Haced, Señor, que mi corazón y toda mi voluntad se encienda en vuestro amor y deseo, para que a vos solo ame, a vos solo quiera, a vos solo me arrime, en vos solo ponga mis ojos y para siempre no consintáis que sea apartado de amaros. Esforzad, Señor, con vuestra fuerza la flaqueza de mi cuerpo, la bajeza de mi sensualidad. Todo esto hace el Espíritu Santo en el alma, la llena de dones, de misericordias, y como decíamos el otro día, todos los milagros que hacía nuestro Señor, sanar enfermos, curar leprosos, dar la vista a los ciegos, que los cojos anduviesen, todo eso lo hace el Espíritu Santo. Resucita a los muertos, da lenguas a los mudos. ¿Quién quiere este consejero, este consolador? ¿Quién lo quiere? Quedémonos aquí y pidámoslo mucho en la Santa Misa al Espíritu Santo por medio de María. Llamémoslo, claro, en nombre de Jesucristo, porque es quien nos lo ha prometido, pero siempre por medio de su esposa, la Inmaculada, la cuasi encarnación del Espíritu Santo, aquella cuya moción no fue nunca sino por el Espíritu Santo. Veni, Sancte Spiritus. Veni per Mariam.